A más de un año de registrada la contingencia sanitaria por el virus de la influenza humana, fue levantada la alerta. Sin embargo, Quintana Roo mantendrá todas las medidas preventivas, afirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Efraín Lizama. Significa que está baja la morbilidad, significa que ya no es un sistema especial de vigilancia epidemiológica, sino que se vuelve un sistema de vigilancia epidemiológica normal, ¿sí? Pero no significa que dejemos de hacer las acciones. Nosotros continuamos con las mismas acciones, únicamente lo que baja es el nivel de alerta, pero continuamos el informe diario de los hospitales, seguimos con la, ¿cómo se llama?, con la promoción de la salud, de las medidas higiénicas, del lavado de las manos, de no besar a las personas con el saludo. Comentó que a la fecha aplicaron 122.000 dosis de vacunas a grupos vulnerables, quedando en reserva la dotación para inmunizar a mujeres embarazadas, porque según estudios practicados se comprobó que el 50% de la población abierta ya tiene cierta protección. Lo que pasa es que no sé si ayer oyeron las noticias, se hizo una encuesta de seroprevalencia para saber cuántas personas ya son inmunes al virus y el resultado fue que el 50% de los mexicanos ya tenemos esa protección que se dio no solo por la vacuna, sino por el contacto con personas enfermas que aunque aparentemente no nos enfermamos, pero sí nuestro sistema inmune respondió y se hizo, ¿cómo se llama?, resistente a esto. Dijo que el saldo que dejó la influenza humana en la zona norte durante el segundo semestre del año pasado fue de 293 casos confirmados, un deceso, mientras que los primeros meses del presente año solo se sumaron 20 nuevos casos. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivisión, Patricia Vázquez.